Hi, Dragon Parents. This video is for all of the parents that weren't able to come to our virtual Meet the Teacher today. If you did come to that, then you already have this information, so you don't need to watch this video. Este video es para todos los padres que no pudieron venir a nuestra reunión virtual con el maestro hoy. Si vinieron a eso, entonces ya tienen esta información, por lo que no necesitan ver este video. Unfortunately, I don't have a translator for this video, so you can probably hear I'm actually using Google Translate, so I'm really sorry if the translation doesn't come through very well. It's just the best I could do right now. Lamentablemente, no tengo un traductor para este video, por lo que probablemente escuche que en realidad estoy usando el traductor de Google, así que lo siento mucho si la traducción no sale muy bien. Es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. So this video is just to make sure you have all the important information before we start our first day of school. So I'm just going to go over the most important things, and if you have any questions, feel free to send me a Dojo message after you watch this. Así que este video es solo para asegurarnos de que tenga toda la información importante antes de que comencemos nuestro primer día de clases. Así que solo voy a repasar las cosas más importantes y si tiene alguna pregunta, no duden en enviarme un mensaje del Dojo después. Tú miras esto. So just some background information about me. This is my fourth year teaching first grade at AMS, and I have been at Desert Sky since its very first day, since it opened. Some things that I love, and the kids will know this about me because I have it almost every day. I love Starbucks, I love coffee. I love the color pink. My favorite book is Harry Potter. My favorite season is fall, so I'm really excited we're getting into fall right now. And I love crafting. I love making things. A bunch of stuff in my house is stuff I made and stuff in my classroom. So those are just some things that I love, some things I like to do for fun. To contact me, I am available from 8 a.m. to 6 p.m. on Class Dojo. But if you would like to schedule a Zoom meeting with me, you can just contact me through Dojo or through my email, which is kmeyer@amsdesertsky.org. Dojo is typically the quickest way to get an answer from me, but if you want to have a one-on-one meeting, right now we will be doing that through Zoom. So you can contact me again, either through Dojo or through my email. Así que solo algunos antecedentes sobre mí. Este es mi cuarto año enseñando primer grado en AMS y he estado en Desert Sky desde que es el primer día, desde que abrió. Algunas cosas que me encantan y los niños sabrán esto sobre mí porque casi lo tengo todos los días. Me encanta Starbucks. Me encanta el café, me encanta el color rosa, mi libro favorito es Harry Potter, mi temporada favorita es el otoño. Así que estoy muy emocionado de que nos adentremos en el otoño en este momento y me encanta hacer manualidades. Me encanta hacer muchas cosas en mi casa, son cosas que hice y cosas en mi salón de clases. Así que esas son solo algunas de las cosas que me encantan, algunas cosas que me gusta hacer para divertirme, para contactarme. Estoy disponible de 8 de la mañana a 6 de la tarde en Class Dojo. Pero si desea programar una reunión de Zoom conmigo, simplemente puede comunicarse conmigo a través de Dojo mediante mi correo electrónico, que es kmeyer@amsdesertsky.org. Dojo suele ser la forma más rápida de obtener una respuesta para mí, pero si desea tener una reunión individual en este momento, lo haremos para hacer Zoom para que pueda contactarme nuevamente a través de Dojo o por medio de mi correo electrónico. So here is a copy of our supply list, some things that we're asking for: 2 boxes of 24 or more crayons, 2-pack of 4 Expo dry erase markers, 2 two-pocket plastic folders, 1 eraser, 1 composition notebook,
4 glue sticks, 1 pair of children's scissors, masks for the children to bring, and 1 pencil sharpener, which will only be used at home. So I ask that you do not send the pencil sharpener with the students because they just make a really big mess and students aren't going to be being able to get up as often to clean them out. So I would just prefer they keep them at home in case they need them to sharpen their pencils at home. Así que aquí hay una copia de nuestra lista de suministros. Algunas cosas que pedían 2 cajas de 24 crayones más para empaquetar 4 marcadores de borrado en seco Expo para guardar en 2 carpetas de plástico de bolsillo, una goma de borrar, un cuaderno de composición o barras de pegamento, un par de tijeras para niños, masa para que los niños traigan y un sacapuntas que solo se usará en casa. Así que les pido que no envíen el sacapuntas con los estudiantes porque simplemente hacen un gran desastre y los estudiantes no van a poder conseguir tan a menudo para limpiarlos. Así que preferiría tenerlos en casa en caso de que necesiten que afilen sus lápices en casa. And something important to point out about the supplies, the reason why we ask for 2 of a lot of things is not so you bring it all at once, but more just so the students have the backup. And also for like the things like crayons and pencils, they do need to have a set for class and a set for home. So there will be a set that stays here. So for example, if their homework requires coloring, their crayons for class will stay in the classroom. So that's why we ask for 2 packs so they can have a set at home when they do need to color at home. Y algo importante para señalar acerca de los suministros, la razón por la que pedimos 2 de muchas cosas no es para que lo traigas todo de una vez, sino para que los estudiantes tengan el respaldo y también para que les gusten las cosas como crayones y lápices. Necesita tener un juego para una clase en un juego para el hogar para que haya un juego que se quede aquí. Por ejemplo, si su tarea requiere colorear, sus crayones para una clase permanecerán en el aula. Por eso pedimos 2 paquetes para que puedan tener un juego en casa cuando necesitan colorear en casa. And then over here is just our wish list. I know some of these things are hard to find right now, but if you happen to run across it, these are some things that we would love to have for the classroom. Hand sanitizer, Clorox disinfecting wipes, Kleenex, paper towels, and over-the-head headphones for when we do our computer tests. Y aquí está nuestra lista de deseos. Sé que algunas de estas cosas son difíciles de encontrar en este momento, pero si se las encuentra. Estas son algunas de las cosas que nos encantaría tener para el desinfectante de manos en el aula. Auriculares sobre la cabeza para cuando hacemos nuestra prueba de computadora. Okay, and 2 important things, the whole thing's important, but some things I want to point out. One are these plastic folders. I understand if you can't get all the supplies, but this is something that's really important. They will use this every single day. So this is going to be, one will be for their extra work, any drawings they work on, things from other classes that they want to bring home to show you. And the second one is going to be their homework folder. So I'm going to attach this little name tag to the top so that they know it's their homework folder. And it also has like a number line, our 100 numbers charts, and some fractions, things to help them with their homework at home if they need it. And then on the inside, I'm going to put, one side will be for things that they keep at home, and one side will be for things that they return to school. Está bien, hizo y 2 cosas importantes, todas las cosas importantes, pero algunas cosas que quiero señalar son estas carpetas de plástico. Entiendo que si no puede obtener todos los suministros, pero esto es algo que es realmente importante, lo usarán todos los días.
Así que este será uno para su trabajo real y los dibujos que trabajan en cosas de otras clases que quieren llevar a casa para mostrárselo y el segundo será su carpeta de tareas. Así que voy a adjuntar esta pequeña etiqueta con su nombre en la parte superior para que sepan que es su carpeta de tareas y también tiene una recta numérica o tablas de 100 números y algunas fracciones para ayudarlos con sus tareas en casa si las necesitan y luego en el interior. Voy a poner un lado, serán 4 cosas que guardan en casa. Okay, so like I was saying, one side will be things to keep at home. So that will be for things that I'm sending home for parents, important information you need to have. And this side will be return to school. So this will be where all of their homework goes. So I'm gonna ask them to take this out every day. This is where their homework will go in. And then the morning, I'll ask them to- De acuerdo, como decía una vez, seré cosas para mantener en casa. Por lo que serán 4 cosas que enviaré a casa para los padres información importante que deben tener y decidir que se devolverá a la escuela. Así que aquí será donde la tarea se va. Así que voy a pedirles que saquen esto todos los días. Aquí es donde irá su tarea. And in the morning, I'll ask them to take it out to show me their homework. So if you could make sure that they at least have this from their supply list, that first week, that Thursday, Friday, I'm going to collect them so that over the weekend, I can start working on attaching their names. Write their name somewhere on it, like on the back, so I know whose it is still. But if you could have this just so I don't have to spend more time attaching these. I want to get them all done over the weekend, so on Monday, they have these ready to go. Y por la mañana les pediré que lo saquen para mostrarme sus deberes, así que si pueden asegurarse de que al menos tengan esto de su lista de suministros. Primera semana. El jueves viernes voy a recogerlos para que durante el fin de semana pueda comenzar a trabajar en adjuntar sus nombres allí mismo, el nombre en algún lugar como en la parte posterior. Para saber de quién es todavía, pero si puedes tener esto. Así que no tengo que dedicar más tiempo a adjuntarlos. Quiero hacerlos todos durante el fin de semana para que el lunes los tengan listos para usar. And another important thing from our supply list, I wrote it huge here, is the water bottle. Please make sure all students have a water bottle. It can be clear, it doesn't have to be clear for the younger grades, but we removed all of the nozzles that the students use to drink for the water fountain. So the only way they'll be able to drink water is if they have one of these. They can still fill them, but they won't be able to just drink straight from the water fountain. So every single student needs to have a water bottle every day, especially right now when it's so hot outside. Y otra cosa importante de nuestra lista de suministros, la escribí enorme aquí, es que tienen una botella de agua. Por favor, asegúrese de que todos los estudiantes tengan una botella de agua. Puede quedar claro que no tiene que ser claro para los grados más jóvenes, pero quitamos todas las boquillas de la que los estudiantes solían beber para la fuente de agua. Por lo que la única forma en que podrán beber agua es si tienen una de estas todavía, pueden sentirla, pero no podrán beber agua de la fuente. Por lo que todos los estudiantes deben tener una botella de agua todos los días, especialmente ahora cuando hace tanto calor afuera. Okay, and I just want to quickly explain how we will be tracking behavior. In the classroom, we have a behavior chart that goes off of these colors. The students will start every day with their name clipped to green, that's ready to learn. And then they have the chance to either move up if they're making really good choices throughout the day, or potentially to move down if they're making not so great choices. But I do tell the students they are always able to move back up. Even if you do clip down, you have the opportunity to move back up and maybe even make it all the way to the top. De acuerdo, solo quiero explicar rápidamente cómo estaremos rastreando el comportamiento en el aula. Tenemos una tabla de comportamiento que se apaga con estos colores.
Los estudiantes comenzarán todos los días con su clip de nombre en verde que está listo para aprender y luego tienen la oportunidad de subir si están tomando decisiones realmente buenas a lo largo del día o potencialmente bajar después de tomar decisiones no tan buenas. Pero les digo a los estudiantes que siempre pueden volver a subir, incluso si haces clip down, tienes la oportunidad de volver a subir y tal vez incluso llegar hasta la cima. So you will see every day at the end of the day where your child ended on the clip chart, because I will send you either purple dojo or blue or green or yellow or red. And these numbers here are just how many points they will get at the end of the day for earning that color. So you will know by the end of the day exactly how they decided to end their day. Entonces verá todos los días al final del día donde terminó su hijo en el gráfico de clips porque le enviaré rojo, morado, o azul, o verde, o amarillo, o rojo, y estos números aquí son solo la cantidad de puntos que obtendrán al final del día por ganar ese color para que sepa al final del día exactamente cómo decidieron terminar su día. And then just a little bit more about dojo points. So students will get dojo points throughout the day based on whether they have shown positive behavior, which we use the acronym FIRE, focus, integrity, respect, and excellence, or if there's behavior that needs work, and that will be marked as not showing FIRE. And this will help you stay updated on how their day is going. If a behavior is persistent, I will reach out to you via Dojo Messenger. And I also love to send positive dojo messages. So if your student's having a great day, I love to message you about that as well. Y luego solo un poco más sobre los puntos de dojo para que los estudiantes obtengan puntos de dojo a lo largo del día en función de si han mostrado un comportamiento positivo. Con nosotros usamos el acrónimo FUEGO. Enfoque, integridad, respeto y excelencia. O si hay un comportamiento que necesita mejorar y se marcará como no muestra fuego, y esto lo ayudará a mantenerse actualizado sobre cómo va su día si un comportamiento es persistente. Me comunicaré con usted a través de Dojo Messenger y también quiero enviar mensajes positivos de Dojo. And students will earn rewards for dojo points. So I have a reward system in the classroom where they can either earn a no homework pass or something from the prize box or fun things like that. So they will be working towards getting prizes with those dojo points. Y los estudiantes obtendrán recompensas por los puntos de dojo. Así que tengo un sistema de recompensas en el aula donde pueden ganar un pase sin tarea o algo de la caja de premios o cosas divertidas como esta para que estén trabajando para obtener premios con esos puntos de dojo. This year, we're going to be tracking the students, how well they know their sight words. So these are just some of the words that we're going to be working on and how I will be tracking it in the classroom. Every time a student can read me a whole color column, they get to color that color in on their rainbow, and they will earn little rewards every time they learn a new color. And hopefully by the end of the year, they will have their entire rainbow colored, and they will have a copy of this list of words in their desk, and they will be able to work on those pretty much daily. That's what we will be using our composition notebook for, to be working on our sight words. And our goal by the end of the year is for them to learn as many of these as possible to just help prepare them to be better readers in second grade. Este año vamos a estar rastreando a los estudiantes que también conocen sus palabras reconocibles a la vista. Por lo que estas son solo algunas de las palabras en las que iban a trabajar y cómo rastrearé en el aula cada vez que un estudiante pueda leerme una columna de color completa. Pueden colorear ese color en su arco iris y aprenderán pequeñas recompensas cada vez que aprendan un nuevo color y con suerte. Para fin de año tendrán todo su arco iris coloreado y tendrán una copia de esta lista de palabras en su escritorio y podrán trabajar en ellas casi a diario.
Para eso usaremos nuestro cuaderno de composición para trabajar en nuestras palabras de uso frecuente y marco para fin de año es para que aprendan la mayor cantidad de estos como sea posible para ayudar a prepararlos para ser lectores listos en segundo grado. And a lot of parents always ask me, what can I do to help my student be a better reader? Sight words is a huge way to improve their speed and their reading. So I will be posting our weekly sight words on Dojo every week. So if you could just work with your student on those daily until they have those words down, that would be a huge help for them. Y muchos padres siempre me preguntan qué puedo hacer para ayudar a mi hijo a ser un mejor lector. Las palabras reconocibles a la vista son una gran manera de mejorar su velocidad y la lectura. Por lo que estaré publicando nuestras palabras reconocibles a la vista semanales en el Dojo cada semana. Así que si pudieran simplemente trabaje con su estudiante en esos todos los días hasta que aprendan esas palabras que serían de gran ayuda para ellos. So the way dismissal is going to work this year, parents will be given two dismissal cards to hang in their car, and students cannot be picked up by someone without a number. If you lose your card, there will be a fee to purchase a new one from the office, and students will have their own dismissal cards attached to their backpack by me on the first day of school. Please make sure once the number is attached, it is not removed. If you need to pick up a student but don't have your card, this will need to be done through the front office. And if you are having a family member pick up your student, make sure they have the dismissal card or are on the student's emergency contact list because they will have to go through the front office as well. If you have not picked up your dismissal number yet, please contact the front office. Entonces, la forma en que va a funcionar el despido este año. Los padres recibirán tarjetas de despido para colgar en el automóvil y los estudiantes no pueden ser recogidos por alguien sin un número si pierde su tarjeta. Habrá una tarifa para comprar una nueva en la oficina y los estudiantes tendrán sus propias tarjetas de salida adjuntas a su mochila el primer día de clases. Debe hacerse a través de la oficina principal y si un miembro de la familia va a recoger a su estudiante. Asegúrese de que tenga la tarjeta de salida o en la lista de contactos de emergencia de alcantarillado porque tendrá que pasar por la oficina principal también si no ha recogido, anote su número de salida, pero por favor comuníquese con la oficina principal. These are some of our classroom procedures. So homework, there will be homework given every night except for Fridays. Usually there is two math and one literacy page. The only exception will be if a student earns a no homework reward. And if that is the case, I will attach a no homework pass to their homework. If a student leaves their homework at home or just needs an extension, let me know and I'm happy to make an accommodation. Estos son algunos de nuestros procedimientos en el aula, por lo que la tarea se entregará todas las noches, excepto los viernes, por lo general. Hay dos matemáticas en una página de alfabetización. Ninguna tarea pasa a su tarea si un estudiante deja su tarea en casa o simplemente necesita una extensión. Avíseme y estaré feliz de hacer una adaptación. For drop-off, students must be dropped off at the school by 7:45 a.m. There will no longer be a late drop-off. If a student arrives after 7:45, you will need to sign them into the front office where they will get a temperature check, and breakfast will only go until 8:06 a.m. We actually have a lot of morning specials, so I will not be able to have students having late breakfast. If you know you're going to be late, please make sure the student has breakfast before they come to school, and again, do not try to go through the drop-off line. They will just send you right around to the front office and the student will not be able to get into the building. You will need to go through the front office and sign them in.
Para dejar a los estudiantes deben ser dejados en la escuela a las 7:45 de la mañana. Ya no habrá una entrega tardía si un estudiante llega después de las 7:45 de la mañana. Deberá firmarlos en la oficina principal donde tomarán la temperatura. Verifique y el desayuno irá solo hasta las 8:06 de la mañana. De hecho, tenemos muchos especiales de la mañana. Así que no podré tener a los estudiantes desayunando tarde si sabe que llegará tarde. Por favor, asegúrese de que el estudiante desayuna antes vienen a la escuela y nuevamente no intenten pasar por la línea para dejarlos. Simplemente lo enviarán a la oficina principal y el estudiante no podrá entrar al edificio. Tendrá que pasar por la oficina principal y ellos. And absences, if a student will be absent, please try to let me know beforehand through Dojo so I can get their work together. You will also need to let the front office know to get it excused if it counts as an excused absence. If a student is absent, I will put together late work for you to either pick up in the front office that day if you request it, or if you're not able to come in, that's totally fine. I will just give it to the student the following day. But if you would like me to leave it in the front office, just let me know beforehand so I know to do that. Y las ausencias, si un estudiante estará ausente, por favor, intente avisarme de antemano a través del Dojo para que pueda hacer su trabajo juntos. También deberá informar a la oficina principal para que sea justificada si cuenta como una ausencia justificada, sí. Un estudiante está ausente. Prepararé el trabajo tarde para que lo recojas en la oficina de recepción ese día si lo solicitas o si no puedes venir, está bien. Se lo daré al estudiante al día siguiente, pero si puedes. Me gusta que lo deje en la oficina de recepción. Solo avíseme de antemano para que sepa hacerlo. Some safety procedures we have at home. Parents will need to run through the symptom checklist with their student before they bring them to school. If a student has any symptoms, including a fever of 100.4 degrees or higher, they will need to stay home for 24 hours or until symptoms subside. Algunos procedimientos de seguridad que tenemos en casa. Los padres deberán revisar la lista de verificación de síntomas con su estudiante antes de llevarlos a la escuela si un estudiante tiene algún síntoma, incluida una fiebre de 104 grados o más. Deberán permanecer en casa durante 24 horas o hasta los síntomas disminuyen. At school, I will be temperature checking all of the students in the morning, and late students will get a temperature check in the front office. If a student has a fever, they will be sent home. En la escuela, controlaré la temperatura de todos los estudiantes en la mañana y los estudiantes que lleguen tarde recibirán un control de temperatura en la oficina principal si un estudiante tiene fiebre. Serán enviados a casa. Distancing, classrooms will be at about 80% capacity, which is around 28 students, and desks are as spaced out as possible and all facing forward. There are set paths, walking paths to avoid the hallways for getting too crowded. Las aulas que se alejen estarán aproximadamente el 80% de la capacidad, lo que equivale a alrededor de 28 estudiantes y los estudiantes estarán lo más espaciados posible. Todos mirando hacia adelante. Hay un pase para caminar para evitar que los pasillos se llenen de gente. For visitors, as of right now, no visitors will be allowed on campus. Para los visitantes, a partir de ahora no se permitirán visitantes en el campus. And masks, that's the big one. Please make sure that you are practicing using masks at home with your student. It's going to be very hard for them if the first day of school is the first time they've ever practiced wearing their mask.
Y la misa que es la más grande, por favor asegúrese de que está practicando la misa en casa con su estudiante. Será muy difícil para ellos si el primer día de clases es la primera vez que practican usando sus máscaras. Students will be required to wear masks at all times as soon as they exit their car, except for to eat lunch and during mass break. So I will be letting students take a mass break time where they can go to a separate area of the classroom, take their mask off, have a breather. And also at recess, as long as they're 6 feet apart, they're able to take a mass break as well. If a student does not have a mask, they will be given a disposable mask the first time, and the second time they will be sent home. Kindergarten through second grade will be getting lanyards to clip their mask to, and that's to prevent the students from either losing or trading their mask. Se requerirá que los estudiantes usen máscaras en todo momento, tan pronto como salgan de su automóvil, excepto para almorzar y durante el receso masivo. Por lo que dejaré que los estudiantes tomen un receso masivo donde puedan ir a un área separada del salón de clases sin la boca, tienen un respiro y también en el recreo, siempre que tengan 62 partes. Pueden tomar un descanso de la máscara y si un estudiante no tiene una máscara, se le dará una máscara desechable la primera vez y la segunda vez serán enviados a casa desde jardín de infantes hasta segundo grado. Recibirán cordones para sujetar su misa y eso es para evitar que los estudiantes pierdan o cambien su máscara. Clubs and sports. We will not have any clubs or sports until the end of quarter two, if it is safe at that time. Clubes en los deportes. No tendremos ningún club o deportes hasta el final del trimestre para si es seguro en ese momento. If there is anything that I need to know about your student, any issues with the bathroom, we do have a bathroom in the classroom, but if they have a problem where they need to go frequently, that is something I need to know. Any allergies, any behavior concerns, things like that, please send me a private dojo message, just so I have that information. Si hay algo que necesite saber sobre su estudiante, algún problema con el baño, tenemos un baño en el salón de clases, pero si tiene un problema, ¿a dónde debe ir con frecuencia? Es algo que necesito saber si tiene alergias y preocupaciones de comportamiento. Cosas así. Por favor, envíeme un mensaje privado de Dodo. Solo tengo esa información. And again, if you have any questions, feel free to send me a dojo message. I'm sorry this video was so long, and I'm sure some of the translations did not come through great, but hopefully you still at least got most of the important information. Y nuevamente, si tiene alguna pregunta, no duden en enviarme un mensaje de Dojo. Lamento que este video sea tan largo y estoy seguro de que algunas de las traducciones no salieron bien. Pero espero que al menos haya recibido la mayor parte de la información importante. All right, that's all the information I have. I hope you have a great day. Thank you so much for watching. Bye. De acuerdo, esa es toda la información que tengo. Espero que tengas un gran día. Muchas gracias por ver. Adiós.